grabando. Bueno, yo creo que ya estamos online, como pueden escuchar la voz de José, que va a ser nuestro primer jugador. Bienvenido a Card Fight Banger Puerto Rico, aquí tenemos nuestro segundo Relay Fight. Tenemos aquí a Team Paoli contra Team Kile. Pues como algunos de ustedes saben, por alguna razón rara y extraña en este fuera de este mundo, Kile y Paoli tuvieron una riña sin explicación, la cual nunca supe la razón, nunca supe por qué ocurrió, pero aquí los tenemos. Aquí atrás mío tengo, aquí tengo a Kile, acá tengo a Paoli. Aquí estamos. Como pueden ver, a nuestra izquierda tenemos ya nuestro Over the Top View. Acá al Fightbanger Puerto Rico, aquí tenemos nuestro segundo Relay Fight. Tenemos nuestro segundo view. Así que vamos a comenzar. Como pueden ver la conversación, bueno, vamos a empezar rápido con lo importante, que tenemos los profes. Vamos a empezar con Team Kile. Boom, Team Kile, tenemos en el primer jugador, tenemos a Gabriel López. Aponte segundo. 2015 Top 4 Ultimate Tournament. No sé cuál Ultimate Tournament fue. No, creo que fue el de Fajardo. No fue el de Fajardo. El de Cagua, el de aquí, ok. Ah, pero este sí fue 2015 Circuit Top 8 en el Gamers Place. También se le conoce como Bermuda Senpai. Y sus clanes favoritos son Bermuda Triangle, Genesis y Aqua Force. Luego de aquí seguimos por Javier Rodríguez, Mr. Warren, como muchos lo conocen. 2016 Circuit. En el circuito del 2016 tiene Top 8 en Lions Den, Warriors Hall, Recinto Universitario Mayagüez, Gaming Zone. Le dice Mr. Top 8 en este circuito. Dice que Ponce le dio break y por eso no fue. Pero ahora mismo está número 4 en el ranking del circuito también. So, Team Killers trajo un backup heavy para acá. Clanes favoritos, Link Joker, Kagero y Bermuda Triangle. Lo de Bermuda Triangle yo no lo sabía. Y por último tenemos al capitán de Team Superman, que es John Porquile. Boom, Justice aquí. Sus logros pues dan mucho que decir. Múltiples top locales. Parte de Team Fajardo. Y corre el ranking número 50 en el circuito. Por cierto, está más alto que yo. Clan favorito, Dimensional Police. Y luego de eso vamos con Team Batman, Team Paoli. Vamos a empezar con The One and Only Mr. Professor J. José J. González. Tiene Top 8 en el Ultimate Tournament 2 y 3, eso fue en el 2015. También Top 8 en el 2015 en Gaming Zone y Warriors Hall. Y también Top 8 en el circuito 2016 en Imperial Alliance, Warriors Hall, Recinto Universitario Mayagüez y en Canos Gaming en Ponce. Y también se le conoce como The True King of Great Nature. Pues hay un par de gente que quiere decir algo, pero vamos a dejarlo ahí. Segundo, el Ace. ¡Boom! Tenemos a Isaac Joel Salgado Santos. 2015 Ultimate Tournament Top 8, número 2 y número 3. 2015 Circuito Top 8, Gaming Zone, Gamers Place. 2016 Circuito Top 8 en Caros Gaming. Y su clan favorito es DP. También se le conoce como el papá de Fajardo. Yo no sé qué Fajardo tiene que decir al respecto, pero los dos torneos grandes Isaí los tiene de hijo. Y por último tenemos a Batman, tenemos a Mr. Ramón Paoli, mejor conocido como el pupilo de Pocha. Sus logros son 2015 Rank 27 y 2016 Circuit Rank 43. Clan favorito es Royal Paladin. Son los capitanes, tienen mucho que decir. Pero nada, nos vamos a preparar aquí para el evento. Vamos a empezar con el stream aquí. Tenemos en la primera ruta dos reyes de su propio clan. Sancho. Ok, ya estamos de vuelta aquí. A la derecha, como ustedes pueden ver, tenemos a Team Kiles con Gabriel López. A la izquierda tenemos a Team Paoli con José González. Y nos estamos preparando, comienza Team Kiles, así que stand up, Bangal. Como pueden ver, New View, espero que disfruten el nuevo Over the Top View. San Andro. Vamos a cerrar aquí un par de cosas. Que nos están poniendo la computadora lenta aquí. Ahora estamos.
comenzamos con un turno sencillo. Y hay un Gaby va fuerte. Ahí, yo no sé. Ataca. Nada. Speak ataca. Guard. Va, ataca. Ahora con un Ribery, grado 2. Y turno. Starandro por parte de José. Right. Crayon Tiger. Recuerden que esto va a ser un Relay Fight Event. Así que el primer jugador que llegue aquí a 5 de daño pierde y pasa a su segundo jugador. Sigue las mismas reglas que la vez pasada. Triple grado 2 para José también, respondiendo agresión con agresión. Y 14 a Vanguard. Nogal. Check. Heal Trigger, que lo ayuda. Poder a Crayon Tiger. No se cura por el critical que le pegó el Ligue en José. Nueva Spica y 14 a Vanguard. Que es 9 también. Nogal. 4 de daño ya para Gaby. Ya está Tigun, Tigun. Recuerden que a 5 de damage se acaba el juego. Bueno, el juego no. Pierde el jugador, se elimina. Y vamos con el próximo. Efecto de Trois cuando le hace raid a Ribery grado 2. Busca a Ribery grado 3 y la pone en su mano. Call otra Trois, call Shizuku. Ribery grado 2 ataca a Crayon Tiger. José pensando sus opciones. Gardo. By the way, pues. Encontré la que era. Preparándonos, pensando. José simplemente se queda grado 2 y ataca a Rickel. Hit Trigger, pero no se cura. Y turno. Sarandro. Gaby ataca, sigue con la agresión. Aprovechando el momento de debilidad de José. Ataca. No guard, Twin Drive, check, draw trigger. Poder a Trois. Segundo check, nada. Damage, critical trigger, toda Vanguard. Tiro total de 18-23. Defiende con 24. Stanandro. Llegué. Tenemos raya grado 3. 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 Right. Toastmaster. No hay strike. Así que ataca Vanguard. Perfect guard por parte de David. De Gaby. Ataca. Nada. Nada. Turno. Stanandro. Vamos rapidito a este juego, no tan rápido como explotaron ayer. Y tenemos a la Lauris CP. Enseñando el Bling Bling Gaby. Strike a Somni. Lauris Kill, Hunter Black 1, vamos a una unidad y roba. Colas Vika, como está en el frente de Chizuko, es Harmony. Top 5, con un grado 3 lo pone en su mano. Encuentra a Trois. Comienza la maquinaria de Bermuda Triangle a moverse. Esto va bien para Team Killers por ahora. 13 a 11. Baja el draw trigger a fundir, a atacar. A bustear. Ñaca, ñaca, ñaca. Gal. 30 a Vanguard. Si pega, bouncea. Y baja con 3000. Perfect guard por parte de José. Triple drive, first check, nada. Segundo check, nada. Tercer check, nada. Y bien, ahora Spica, skill, cuando es busteada, vamos a coger una unidad, la sube y baja otra y le da 3000 de poder hasta el final del turno. Baja otra Trois. 16, no hogar por parte de José. Y eso va 14. Y turn earned. Y se empata el juego 4-4. Stride Generation por parte de José. Dragoncito. Dragoncito on hit de Great Nature. Pero mano sólida por parte de Gaby. José se encuentra en problemas serios. Gracias.
Ataca Vanguard, perfect guard de nuevo por parte de Gaby. Triple drive. Señala perfect guard que en el drop zone, así que flipea. Toda Vanguard. Nada. Tercer check. Nada. Y turno. Seguirá Gaby con la agresión. Stride Generation. Olivia. Lauri Skill. Counter Blast. Bouncea Spica. Roba una. Baja Spica. Efecto de Cheesy Cooper Ham Runny. Top 5. Grado 3 para su mano. No encontró nada. Así que hace shuffle. Controlando un poquito los pluses ahí. Ataca con 15 Vanguard. No Gal. Turn in. Y se acabó. José fue eliminado. Así que turn in para Gaby. Y así que José recoge todo su deck. Su deck solamente. Su deck y sus strikes son face down. Y cuatro cartas en mano. Así que ahora viene el segundo miembro de Team Paoli, que es Isai Salgado, que viene con 5 damage. Él va a coger 4 cartas más 3 adicionales y va a comenzar su turno normal. José por lo menos evitó que el oponente hiciera triple drive, así que con eso pudo recuperar una jugada sneaky, pero recuperó ahí. La vimos en el evento pasado que Yocho se la tiró, esta vez se la tiró José. Eran 4 cartas, ¿cierto? Así que nos preparamos. Recuerden que cuando un jugador es eliminado se acaba el turno. Así que nos preparamos. 4. Roba las 4 de él. Roba las 3 personales adicionales. Y ahora Isaías comienza su turno. Star and draw. Y veremos cuál es la primera jugada. Raido. Chaos Breaker Dragon llega al fin. Strike por parte de Isaí, va directo. Tenemos a Nebula Crunch. Recuerden que José le dejó un strike, así que ya está directo en Generation Break 2. Efecto de Crunch Kid, Counter Blast 1, Persona Flip, Omega Lock con una línea entera. Escoge la línea de Spica y Chizuku. Así que ya comenzamos el turno de Isaí con un Omega Lock. Pensando que más va a traer Isaí. Sus opciones. Trae Critical Skin. Como tiene un Vanguard Star Vader y tiene una carta bloqueada, puede meterla al deck. Si lo hace, lo que es una carta en el back row. Comenzando un poquito el control, le deja el Vanguard quieto. Y aparte de eso no más nada, así que ataca con Vanguard. 31, 21, 31, 36, 41, tutu pass. Nada, segundo check, nada. Tercer check, nada. Y turno. San Andro. Strike. Gaby dijo todavía no me van a eliminar, todavía está en mi spotlight. Traía a Morris, pero primero hace efecto de Lauris. Catebra 1 bouncea de esto y ahora efecto de Morris lo resuelve. Morris va con 26 a Vanguard sencillo. En este caso Isai solamente puede llegar hasta 8 de daño, así que en cualquier momento se puede acabar. Perfect guard por parte de Isai. Los clásicos de Star Vader. Todavía en el caso de Gaby, cuando llega a 5 de daño pierde, en estos momentos solamente tiene 4. Turno.
San Andreas solamente lo que hace, se hace un lock la fundi, porque la otra línea tiene completo mega lock. Próximo turno dice ahí Strider y en derecho con el Chaos Bringer. Trae a Universe, Kill, Persona Flip, Counter Blast 1. Una carta de la mano va lock en ese Rikard. Y aprovecha que está en Gibido o mayor, también lo que a la fundi nuevamente, teniendo Field completo lock. Bueno, casi completo. Lo que no puede bloquear es porque no existe. Sync, efecto, Sword Charge 2. Y un Flip 2, esta vez tiene cartas bloqueadas. Para evitar la controversia. Ya aprendimos todo el mundo a la mala. Trae otro Chaosbreaker Dragon de Rikard. Ataca con 31. 21. 31. 36. 41. Tutu Pass. Triple Driver check, nada. Segundo check, Critical Trigger. Pensando. Todo a Rikard. Tercer check, nada. Y 16 doble Critical. Recuerden que los Critical extra siempre no contan. Pero como quiera, Gaby dice: Guard, Guard. Turnendo. Carta en mano. Y Gaby hace raid a Lauris. Trae a Nina, Sol Blast 2, un Flip 2. Va a ser Sick the Mate. Devuelve del otro Tigger, una Rivieri y un Perfect Guard. Ahí hay gente muriéndose. Ese es José, que se está muriendo ahí atrás. Te dije, coge si ya hace rato. Ataca. 21, 26, si tiene el agrado 2 en el sol es 27. Triple drive draw, roba, segundo check, nada. Damage, nada. Turno. Decide no hacer skill, así que todo hace un lock. Aquí no hay nada, un omega lock esta vez. Chaosbreaker Dragon decidiendo. Recuerden que mucho de su Counter Blast no es Star Vader, así que tiene que usar lo que le dejo Sync. De su Counter Blast no, de su Soul Blast. Destruye a la Trois. Destruye a la Shizuku. Y solamente eso, así que va a robar dos Star Andro. No sé si robó la primera. Strike, ¿verdad? Chaos Universe llega. Counter Blast 1. Persona Flip. Una de la mano Lock. Y Lock Aspica. Trae ahora a Colony Maker. Skin. Si tiene una carta bloqueada. Counter Blast 1. Trae un grado 1 Star Vader y lo pone en el Rikard. Trae a Sync. Para mantener ese sol lleno. Y los Counter Blast disponibles. Aunque el Counter Blast Star Vader solamente lo necesita, ¿quién? Nadie en ese deck. Es Sol. Retira el conejo. Trae a Worldline para presión. Trae otra Sync. Full Fill. Hasta aquí dijo Nogal. Triple Driver check, nada. Segundo check, nada. Y tercer check, nada. Damage check. Y quinto damage, turn end. Al final del turno, los on-hit effects todavía siguen pegando, así que tiene que resolver el borderline. Borderline a la izquierda. Bueno, cartas en mano, Gaby. Cuatro cartas. Gaby le deja cuatro cartas a su partner, que esta vez viene Javier Rodríguez con su deck, que está jugando honestamente ni yo sé. Así que lo vamos a ver qué tenemos ahora. Tiene Omega Lock a la izquierda.
loca a la derecha, así que están un poquito malas las cosas para Javi llegando y solamente 4 cartas en mano. Pero 5 de damage a favor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 damage para Isaí, así que no ocurrió mucho. Estamos recogiendo, Gaby solamente se lleva su deck y su Jason face up. El resto lo deja, incluyendo el Phil, Dropson y Jason. Así que coge 4 cartas de Gaby. 1, 2, 3. Coge 3 adicionales. 1, 2, 3. Y ahora comienza su turno oficialmente con un Stand and Draw. Llega Javier Rodríguez, Stand and Draw. Si él puede hacer todo, si él paga el costo, sí. Gaby le dejó todo eso. Pensando sus opciones, todavía Javi. Beyond Strider Generation. Decide jugar con directo con lo que tiene. Descarte a grado de Dragon 1 y trae a Nebula Crunch sobre Troy, algo que ustedes nunca iban a esperar ver, pero lo están viendo. Counter Blast 1. Crunch no pide Heart, Link Joker ni nada por el estilo. Así que Omega Lock. Tenemos a Javi pushing the rules to the limit. Ahora empezó el Lock contra Lock. Link Joker contra Link Joker. Ataca. 31. Perfect Girl por parte Isaí, que logró recuperar muchísimo contra Gaby. Un poco cuestionable el juego de Gaby. Poco cuestionable solamente el juego de Gaby, pero triple drive per check, nada. Segundo check, nada. Y tercer check, no lo vi tampoco. Lock. Isaí pensando si resuelve o no. Pika hizo un lock, a la izquierda no hace un lock por el Omega de Borderline y lo deja pasar. Stand and Draw. Strider Generation. Estamos viendo el meta aquí en el field por el momento. Y llegan 90 pesos al Bargain Seeker. Llega Amnesty Messiah. $90 Para aquellos que no sepan, cuando Amnesty ataca, Counterblast 1 puede unlockear cualquier cantidad de cartas que él quiera. Puede ser del field de él o de su oponente. Si lo hace, va a coger 3000 por cada una. Si unlockea 3 o más cartas, coge crítica hasta el final del turno. Así que tiene una buena respuesta para el Mirror Match en la forma de $90. Con el otro Warline para la presión adicional, retira y trae a Iron. Iron Skill, Counterblast 1, bloquea a Spica para mantener el control todavía. Isaí se prepara para su ataque, pensando cómo lo va a resolver. Acuerden que ahora mismo Team Kill es 75 de daño, 6 de daño para Team Paoli. Ataca y hace un lock, así que coge 6000 de poder. Tiene un total de 26 más 7 son 43 más 6, 49. Triple drive, fair check. No, 39. Esa matemática mía. Pit Trigger se cura. Poder a Iron. Segundo check, nada. Tercer check. Heal Trigger. Están ambos en 5 de daño. Si se cura. Y baja 4 y está ahí. Damage. Y está ahí en una posición cómoda. Tiene un total ahí de 18 más el Heal Trigger, 23. Ataca. Echaron a Blow. Pensando nada. Este otro trigger, poder a Vanguard y roba. Y ahora ataca de nuevo con 23. Guard con cómodo 10, 26. Turn end. San Andro. Todavía Lauris está en Legion, just in case.
Pon bien ese Legion, pon bien ese Legion. La Rivieri grado 3, la Rivieri grado 3. Ponle el Legion, ponle el Legion. Ahora, eso estaba en Legion. Ahora está lindo. Déjalo. Papi, le diste rey a chavos, pero jugaste malo. Ajá, y los guards de 20 cartas en mano. Ajá, ahí están los miembros de Team Kille hablando. Pero nada. Por el momento, Strike. Nebula nuevamente. Apuesta por el Omega Lock una vez más. Esta vez a la línea de Iron y Worldline. Omega Lock. Va con 31 Nogal. Triple Driver Check. Segundo check. Nada. Tercer check. Critical Trigger. Toda Vanguard. 2 de daño para aquellos que se pregunten. Como queréis, ahí sigue perdiendo en 8 de daño. No en 5 porque bajó de 4. Así que un lock, un lock. Pensando si hay Limit Break o no. Recuerden que ya el Strike Zone de Isaí está sintiendo la presión. Así que decide Soulblast 2. Star Vader ambos para reventar a ambos y robar 2. Turn End, San Andro. Strike 2. Todavía queda Strike Zone y el último $90 una vez más. Kill una vez más de Amnesty. Así que volvemos. Tenemos 26, 33, 39. 39 Vanguardos. Pensándolo, pensando sus opciones aquí. Javi. Tiene buenas cartas. Pero está comenzando. A la derecha tiene 18, a la izquierda tiene 18. Tiene 3 líneas de 18 adicionales. Aquí está ahí. Está el meta en la mesa. No se deje llevar por la carita feliz de Troyes. Eso no es Bermuda. Estamos defendiendo. Este 7 daño para Kille. Para Team Kille. Así que está un daño eliminado también. Para aquellos que no lo puedan ver. Como yo no lo puedo ver tampoco. Yo veo exactamente lo que ustedes ven. Así que yo creo que ahí mismo le bajo el transparencia. Este un poco. Y atacamos una vez más. Guard. Turn End. San Andro. Todavía esa Travis está en Legion, aunque no lo parezca. ¿Cómo? ¿Cuál Jason? El Face Up, sí. Face Up es Public Knowledge. Raid, Omega Glendios. Y ahora Javier Rodríguez se siente en casa. Strider Generation. Omega Lupu. Vamos a ver. Call Ruin Magician Skill. Vamos a ver si hace skill o no.
Counter Blast 1, ella por cada reverse diferente en el Regal puede cogerle una cantidad de reverse igual. Como tiene dos en el field, puede coger dos reverse diferentes, ponerlos en su mano. Nos estamos preparando, creo que esto está viniendo un Omega Loop aquí. Call, tenemos cuatro reverse ahora mismo en el field. 5, creo que llegó la maldición, field seteado, todo efecto de Omega Loop. El oponente coge 5 cartas del tope por cada reverse y las pone en su Regal Secret, el que él quiera. 1 por cada reverse. Una por cada reverse, sí. Pero yo puedo ver la carta que va a bloquear. Sí. Antes de ponerla, la pone en el. Sí. No tiene que ir. No. A poner el field y después la ve. No, la pone. Pone una. Pone 2. Pone 3. 4. 5. Y si tiene 5 más de daño, Omega Lock. Así que full field lock para Isai. Ataca con reverse. Acuérdense que en Clan Fight no hay Lord. Las reglas de Lord no aplican. Así que aún puede atacar con sus reverse que no sean Lee Joker. Aunque Omega Glendios no sea el Vanguard. Así que Glendios está en su field favorito en estos momentos. Draw Trigger, poder roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daño para Isai. No Gal, triple driver check. Segundo check, nada. Tercer check. And GG. Y pasamos el turno. Turn end. Si tiene algún hit, pasa el turno. Y la mano, ¿cuánta? 14 cartas en mano por parte de. ¿Cuántas cartas? 14. Y se prepara, 14 cartas en mano por parte de Isai. Y llega Bupun. Llega Batman. Llega Ramón Paoli. Ahora sí que estamos empezando. ¿Cartas en mano? Isai, ¿cuántas? 14, así que va a coger 14. 8 daño. Den un buen shuffle ahí, date un buen shuffle. 14 más 3 adicionales que va a robar. Son 17 cartas para Paoli empezando este juego. Se dio su Jason, se dio todo. Vamos a ver si está jugando Alfred primero que nada. Está jugando Royal Paladin. ¿Qué está jugando? No sé. Pero esto parece un pupilo de pocha juega Alfred, dice aquí Rafa. Vamos a ver si el Squire no llega o algún tipo de un lock. Creo que esto es GG. Para aquellos que no sepan lo que está pasando, al Omega Lock al final del turno del oponente. Sí, tiene todo el field lockeado. World Send, Ultimate Break 5, el jugador pierde. Así que Paoli solamente puede un lock o perder. Vamos a ver si Paoli puede sacar a su team de esta situación que está ahora mismo. El World End amenazándolo. Vamos a aprovechar y checar el chat. Si no sale Alfredo, voló. Todavía estamos acomodándonos. Dimos un buen shuffle. Pichea, son 14, eran 14. Roba 14. Robas 14 y robas tus 3 adicionales. Y después comienzas tu turno. Cortesía, picando.
8 de daño contra 7. Y el World Send, vamos a ver si corre Alfred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 en el field. Hay 9 en el field. 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora roba 3 adicionales y comienza su turno. Tiene una mica rota, pero déjala así. Olvídate, esto no es torneo. Sí, dale. Dale, déjala así. Se ve brutal, olvídate. A esta misma, a esa misma. A la mica rota. Stan Andro. Stan Andro. Sí, viene la mica rota. La mica rota, que la ve rota. ¡Wow! Llega Alfredo. Raido. Ahora juega Squire. Esto es para ti, pocha. Squire. 18 cartas. Ah, no, no puedo hacer strike. Será el colmo de los colmos. Paolín nunca había tenido tantas opciones. Ya. Pensando. Todavía estamos en Strike Phase. No sabemos si va a ser Strike o no. Strike, hey. Nunca dude. En tu Dropson, el mismo Dropson. ¿Dónde está el Dropson de tu compañero? Sí. Va todo junto. Para eso son las migas diferentes, para después lo separan. Confía en tu compañero. Tú hiciste tu equipo, confía en ellos. Tú eres Batman, bueno, ¿verdad? Él no confía en nadie. Hijo de Squire llegó, lo tenía. Cualquiera diría que estaba planeado de anime todo este escenario. Y efecto de Squire, skill, flip, persona, unlock todas sus unidades y le da 2000 de poder a cada una. Y adicional a eso, Squire coge 3000 por cada Riggle. Es un same block, un lock, pero no coge critical. Pero le da 2000 de poder a su fin. Squire especifica que es Royal o unidades solamente. Rear guard, sí, les da 2000. Sí, ya casi todo lo nuevo no especifica. Ahora mismo la única regla que en verdad no te deja mezclar es Clan Wars. Se le había olvidado a la gente lo lento que juega Paoli. Y con 18 cartas en mano se tiene que estar volviendo loco, pero. Pero todavía. Ya no sabe. Ya Batman se salvó. Batman se salvó del World's End. Salió de la primera crisis. Por una carta se salvó. Por una carta. Blaster Blade Seeker llega, tiene a Alfred Seeker, así que puede hacer el efecto Skill, Counter Blast 1, con un grado 2 mayor y lo retira. No tiene que ser del front row. Todavía Paoli, no estamos lagueando, no nos desconectamos, estamos aquí esperando, no es lag. Blaster Blade llega también, Counter Blast 2 y retira el otro reverse.
retira el grado 1. Trae a Flogal, Flogal. Es Flogal, Flogal. Es un trabalengua. Como ustedes pueden ver, las manos de Javi moviéndose para hacer... Sí, 8 daño, se elimina. ¿Cuánto estás, Javi? 7 daño. No, gente, no es lag, ve, la gente está preguntando qué es lag, no es lag. No, gal. Cacaste Coy Bring, triple drive, fair check, hit trigger. Poder arriesgar, se cura. Segundo check. Tercer check. Critical, pero no cambia, así que solamente un daño. Si llega a 8 se elimina. Un damage, se queda ahí. Y se elimina Javier Rodríguez. Después de que por poco le hizo pasar un susto. Turner para Paoli. Paoli termina y resuelve los efectos que termina de resolver, incluyendo el strike. Paoli el strike. Turner. ¿Cuántas cartas? 8 cartas en mano le va a dejar Javi. 8 cartas en mano. Oye, de las 18 podían robarlo. Sería el colmo que lo van a robar. Aquí está hablando en lo que se prepara Superman John Paul Quiles. Toma asiento con un feel lindo. Tiene un back row de 3 grado 3. Cortesía de Javier Rodríguez. Vamos bien. Nota Javi. Dayucha atrás. Dayucha atrás. Ah. No le dejo el Dayucha atrás. Y se da la mano y nos preparamos para la final. ¿Cuánto está Paoli? Paoli está en 7 daño, ¿verdad? 7 daño, 8. Esto ahora mismo el juego está a favor de Team Paoli. Isaí hizo bastante trabajo. José de un turno malo arregló bien. Gaby, pues, cuestionable muchas de sus jugadas, pero estamos aquí todavía, ya estamos en la recta final. Ahora sí que sí. Batman y Superman, let's go. Right, Dayucha break, right. Stride y derecho. Recuerden que también ya está en derecho break 2, así que puede ir directo a la ofensiva. Vamos a comenzar, esta vez no estamos lagueando, así que llega Dayucha y el León. Trae a Laurel, retira. Está retirando todos los rivers. Trae a Yuka, Yuka le da 4000 a Daikaiser el León. Retira. Col bazooka, doble bazooka, nos preparamos. Skill de Daikaiser el León. Counter Black 1, persona flip. Y ahora gana la poderosa habilidad de que si revela un grado 3, Guard Crush. Va a 30, va a 7037. ¿A dónde? A Vandal. Doble intercept, tenemos 21. Marley, here we go. 31. 41. 41 contra 37. 51 contra 37. Estamos sacando los cálculos, por el momento en este juego hay 51 en mesa. Recuerden que está Good Guy Killer explicándole la matemática de D-Robo. D-Robo no es trigger, D-Robo es cuarto grado 3. Así es como funciona la matemática para ellos, es álgebra, es geometría. Le dicen Kiles Pitágoras.
51-56. Bring it. O está esperando. Wait. Wait, está calculando todavía. And here we go. Check, critical, toda banda, let's go. YOLO. Segundo check. Toda banda. Tercer check. Grado 3. Y tiene 47, revela uno. Y con se estaba 56, ahora tiene 46. Así que pasa. 47,000 triple critical, 3 daños. 1. Toda Vanguard, segundo check, toda Vanguard. ¡Ey, wey, wey, wey! ¡Wey! Ah, pon bien los daños, pues, resuelve bien eso. ¿Cuánto damage tenía? 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Versus. Hay 8, eso no se cura. Espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10,000 está aquí. Ok, pues sí, se cura. 9, se cura. Pero todavía falta un daño. Nada. Y todo el garzón se va, todo el guard circle, bye bye. Skill. La oreja para aquellos que no lo vieron. Strong skill, 30, 40. Va con 40 triple critical. Round 2. Round 2. Ocho cartas en mano para Aquiles en estos momentos. Con un triple drive. Perfect guy, here we go. Now, ahora estamos trayendo los big guns. Descarta grado 3. Dos PG. Doble PG. A doble PG. So doble grado 3, here we go. Boom, se va a uno. Segundo check. Toda Vanguard, tercer check. ¡Ah! Sobrevive Paoli. Bamba lo tenía calculado. No, porque estaban los dos en el car circle. Y turnendo. San Andro. Pero no había ninguno en el drop zone. Pero no fue el momento que lo hizo. Sí, déjate llevar. También tengo mis cositas. Viene Batman. ¡Wow! Here we go, round 3. Batman trae a Seeker, Team Saber Dragon. Trajeron Kryptonita. Aquí estamos sacando los Big Guns en este match. Seeker, Team Saber Dragon. Para aquellos que no lo sepan, Paoli puede usar el Drop Zone de él o de su oponente. Ahora, si usa cartas del oponente, van a volver al dueño del deck. Sí. Del compañero, exacto. Pero en verdad vuelve al dueño del deck. Así que si él decide devolver algo que no es de él, va a devolver al dueño del deck. No gana mucho con el legión. Call. Hay mucho counter blast disponible. No sé cuántos solo hay disponible. Bastante, dice Kile. Sick the mate. Estamos trayendo big guns. Heal trigger. Pensando. PG. Sí. Sí. Para el Brave. Para el skin no. Legion. El grado 2 que nadie usa el efecto, lo tienen porque brilla o porque es SP, que es triple raro. Pues el 3000 de poder necesita Vanguard Armay, pero para su Brave Skill, su skill de Superior Call, bla 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 bla, no lo necesita Armay. Twin Sword hace lo mismo, sin descartar. Es lo que, vamos a checar ese chat. Para los que tienen curiosidad, eso era 5 daños y pegaba. Ese Dark Kaiser León venía con 5 critical.
Eso era el chikungunya. Y nos preparamos. Ataca. 9 contra 9. No gal. 22 Vanguard. No gal. Twin Drive. First check. Nada. Segundo check. Nada. Damage. Nada. Skill. Counter Blast 2. Soul Blast 3. Descarta 2. Descarta esas dos, busca a Team Saber del deck, le da Superior Right y luego coge a un Blaster Blade Seeker del Sol y le da Superior Legion. Paoli, para identificarlo, pone al revés, cause Paoli es Batman. Y ahora Good Guy Paoli lo arregla. Y Restanding Sword, the way to go aquí, en la lucha de capitanes. Se prepara el segundo ataque de Team Saber Dragon. Si tiene el Surf disponible, creo que puede zumbar hasta 3, hasta 4 ataques. Perfect Guard. Y tiene, si tiene 8 Counter Blast y 7 de Surf, puede mandar los 4 ataques. Así que let's go. Twin Drive, Fair Check, nada. Segundo. Y sale un Team Saber que solo aguanta los ataques a 3. Skill. Counter Blast 2. Soul Blast 3. Descarta 2. O un Team Saber. Y buscamos. Buscando el Team Saber Dragon. What? 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 ¿Dónde está Team Saber? Hay uno en el Drop Zone. Y el otro está en el Drop Zone. So no Superior Ride. Sí, ya el efecto se resuelve. El efecto se resolvió. Y un Lock Paoli chequea uno y no se había fijado que había otro en el drop zone en el fondo. Incluyendo las cartas que se descartaron ya. Ya el costo se paga. Ataca Rigal y turno. Stand. Draw. Big Miss Flip por parte de Paoli. Vamos a ver si quieres puede aprovechar esto. Daikaiser León. Skill, Counter Blast. Persona. Killer va a aprovechar del mistake y va para el Fire Punch. Va con 26 más 7, 33 Vanguard. Por aquí llegó el hombre más problemático de Café Vanguard Puerto Rico y no es de Ponce. Pocha. Triple Drive, Fair Check, Critical. No, Hit Trigger, perdón. Poder a Vanguard. Segundo check, Critical, todo a Vanguard. Esta vez sí. Y nada. Damage. Hit Trigger, poder. Esta vez sí se cura ese daño. Verificando que él se va a curar. Segundo damage también a Vanguard. Damage total, Paoli. 10 damage al pidum, tidum, tidum. Round 4. 36 doble critical. Está bien, Guy Crush está activo. Kenji lo haría. Kenji lo haría. Ve, 31. Recuerden que sacó dos triggers, así que 31. Vamos a ver este último
ataque de Paul, de Kiles. 31, 41, 36 contra 41, 51, 51 contra 36, 61 contra 36. Bring it, dice Batman. Especificando, here we go. Perfect guard, segundo check. Grado 3, here we go. Destruye 1. Tercer check. Laurel lo salva. Paoli. Respiro hondo. Pero turno. Stand. Draw. Mucha mano por parte de Kiles, pero todavía Paoli se puede recuperar. Veamos cuál es su próxima jugada. Ya por lo menos salió de los León. Right, Altmind. Stride Generation. Poquita mano ya por parte de Paoli. Se está acabando la gasolina y 10 cartas, 10 daños. Y llega Altmind, el normal, el bueno. No me juzguen. Kill, persona flip, cuando llega Vanguard, busca un grado 2 y lo pone en el field, le da 5000 de poder hasta el final del turno y adicional le va a dar 3000 de poder al front row. Pensando sus opciones, Paoli. En el field tiene un draw trigger de Star Vader, tiene una sync y tiene una Flogal. So, desde el más allá todavía Isai lo está apoyando. No es un screensaver, todavía está Paoli pensando. Trae al grado 2 de Almine y creo que anda en Brave. So, vamos a ver si con el poder de Brave puede recuperar. Cole. Liu. Llega Liu. El Liu grado 2. Ahora Paoli pensando su ataque. Recuerden que el próximo circuito va a ser el 27 de mayo aquí en Water Soul, aprovechando el break aquí para los anuncios. Esta es la última parada del circuito, así que ya estamos en la recta final. 21. Es 21, ¿cierto? 28 playoffs también aquí. Y ataca a Liu, skill, cuando lo guste a Floral Flogger, coge 3000 de poder y la habilidad de Canter Blast 1, entra el sol, puede buscarle una unidad con nombre Blaster, darle Superior Call y va a ganar 3000 de poder hasta el final del turno de esa unidad. Así que eso es un total de 16. Nogal, skill, Canter Blast, entra el sol, busca una unidad con Blaster en su nombre y la llama y coge 3000 de poder. Puede traer cualquier blaster. No estamos lagueando. Blaster Break, coge 3000 de poder por efecto de Liu. Eso va a ser un 12. Por el skill de Iron Man, 3000 adicional va a ser un 15. Así que el Liu era 19, disculpen. Todavía estamos en Brave. Blaster Break ataca con un total de 15 a Vanguard. Intercept.
Frogal Skill Counter Blast, entra al deck, puede, cuando un Blaster Blade ataca puede pagar el costo, si lo hace, Blaster Blade Tachi Agare. Blaster Blade sigue siendo 15. Ataca ahora con una línea de 2, ¿cuánto? 12, 19, 22, 27. Eso es un total de 27 de poder. Skill Counter Blast 1. Todavía está así. Espera, Paori. Descarta una carta. Busca un grado 2 y le da Superior Call. No sé qué trajo ahí, honestamente, no lo veo bien de aquí. Aquí los Deathmatch están pidiendo atención. Guard. Y eso es 29-34, es perfect guard por parte de Kire. Triple drive. Fair check. Está dando trigger. Está. ¿Poder a quién? ¿Poder a quién? Poder a Blaster. Poder a Blaster Blade. Segundo check. Nada. Tercer check. Stand trigger de nuevo. Ahora sí. Poder. ¡Let's go! Poder. Poder a Blaster Blade. Ok, ya resolvimos. Cartas en mano, Maoli. Tres cartas, así que el Brave sigue activo. Eso era 12, 15, 25. Volvemos con el tipo que nadie hace el efecto más que Paori. Va a hacer el efecto una vez más. Counter Blast 1, descarte una carta. Y superior cara un grado 2. Eso era 17 más 12, 19. Más 3000 de Armite, 22, más 5000 de Armite, 27 de nuevo. Y trae a Liu. Liu coge poder, creo. Sí, porque lo que él trae le da poder, ¿verdad? 2000. Sí. Y turno. Solo Blaster Blade venía con más. Sí. Traído Generation. No break, right? Llega Edge Tiger para el overkill. Call. Daquiet. Devuelve un grado 3. This is overkill. Creo que Killer lo quiere cerrar esto con broche de oro. Lo quiere matar bien muerto. ¿Con cuánto viene eso de poder un cojón? Dicen ahí. Flip, ¿cuánto es el poder? Flip en unidad, coge 4000 de poder por cada face up strike en el G-Zone. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 12, 13, 14. 14 por 4, hago esto la multiplicación para que esté bien. Y si pasa. Triple drive, coge doble critical. Segundo check, nada, tercer check critical para rematar. Damage. GG. Y se acabó. Victoria para Superman. No hay criptonita que funcione.
Así que es buen juego. Porque eso no fue buen juego, Pocha. Claramente porque la justicia ganó. Pues aquí, como pueden ver, llegó Pocha. Pocha está. La carta fui yo. Yo te di a ti dónde ganar. Ten trastos. ¿Entiendes? Claro. Pocha, te hubieras quedado. Te hubieras quedado. Bueno, como ustedes pueden ver, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden darnos like en Facebook. En... No, no tenemos Twitter. ¿Verdad? No tenemos Twitter. ¿Por qué Carl Fitzman en Puerto Rico no tiene Twitter? Hay que hacer uno. Hay que hacer un Twitter. Sí, man, hay que hacer un Twitter. Nos dan una página de like en Facebook, se unen a nuestro grupo y le dan like y subscribe en YouTube. Así que los veo hasta la próxima y gracias a todos. Así que stand up. Los veo para el próximo.